Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Sí, traigo la misma Ropinski. No me he bañado. He grabado varios gameplays de esto el día de today. Pero, bueno, vamos a seguir con esto y. Ok. Aquí va, acá. Oh, no. Vamos a entrar ahí de una forma u otra. Sí, levantémosla, ¿verdad? Juntos, ¿sí? Bien. Bueno, pues vamos a echarle. ¡Oh, Dios, es pesado! Solo piensa en todo ese tesoro. ¡Pásale, carnal! ¡Pásale, carnal! Listo. Mierda. Ok. Y ahora es un timón. ¡Oh, está mal! Eso es acertijo, es acertijo. Bueno, parece que tenemos que superar otra prueba. Eso parece. Ok, tenemos que manejar, ¿no? Veamos qué hacen estos. Bien. Impresionante trabajo de ingeniería. Sí, mira. Los símbolos de las esferas no coinciden con los de la luz. Ajá, hacen girar los símbolos. Sí, eso ayudará. Del día y la noche. Este no lo queremos. Este es lo que queremos. Ah, ya entendí. Y este es a la mitad. Tenemos la noche y el día. Listo. Eso es. ¿Qué es eso? Allá, mira. Estatuas. Capitanes piratas. Staboni, Baldridge. Esa música no me gusta, No me acuerdo el nombre de ese tipo. Ok, vamos a hacer. Entonces, ¿quién era este tipo, Al-Basra? Ah, era un mogol, uno de los soldados de Gandhi. ¿Y qué hace aliándose con Avery? Hay historias que dicen que lo iban a ejecutar, pero se liberó durante la batalla y voló la reserva de pólvora de Gandhi. ¿Y Avery agradecido lo trajo con él? Exacto. ¿Y ese otro tipo? Escuché que empezó como un don nadie y se convirtió en un gran espadachín. Este está, pero este no está. Bien, eso es. Ahora hay que llevarlo a las luces. Listo. Salir. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué tenemos? Bueno, veamos. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik y Christopher Condent. 8 de 12. Ok, vamos al último. Mira, los símbolos de este anillo giran constantemente. Astuto. Ese tipo bien maldito con aspecto de moro. Ah, sí, es que lo es. ¿Qué hace tan lejos de Barbequia? Como nosotros. Venga a lugar de la acción. Cabrón.
tirando por... Bien. Hay que ver cuán desplazados están cuando estén en la luz. Ah, no mames. Ok. Creo que lo tienes. Ok, le voy a quitar, ¿eh? Y los últimos de la tripulación. Okay. Richard Wond, Edward England y Thomas Pugh. Sam, mira, creo que es aquí a donde vamos. Espera un momento. Son solo 11 piratas. Nos falta el pirata estrella. Uh-huh. Eso es raro. ¿Por qué raro, papá? ¿Le da cuscús? Vale, vamos a entrar por aquí. Eso de que pues, sea raro me hizo pensar que... Loli puede haber... Okay. Vamos a tratar de si trepamos acá. Vamos, ya no hay nada que hacer más que subir. Pues vamos a subir, ¿no? Bueno, veamos. Está la estatua de Avery que faltaba. ¿Sabes qué? Comienzo a pensar que nuestro amigo era un poco narcisista. ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado. Está bien, don Avery. ¿Y luego qué? ¿Cómo te quieres bajar? Es un largo camino hacia abajo. No, pues de clavado. Voy a aventar un clavado a ver si sale, ¿eh? ¡Nathan! Disculpen. Igual y no era la mejor opción. Es un largo camino hacia abajo. Bueno, pues si es hacia abajo, pues mejor subimos, ¿no? Oye, Nathan, dime la verdad. ¿Cómo valorarías esta aventura? Tú sabes, en comparación con las que viste. Pregúntamelo cuando termine. Bueno, vamos, baja. No, vale, ya no te pasa nada, ya estás grande. Es un largo camino. Estúpido. Oye, Nathan, ya dime no la verdad. ¿Cómo valorarías esta aventura? En comparación. No. Pregúntamelo cuando termine. Ok. Ahí vamos otra vez. No te rompas. No se rompió. Yo pensé sinceramente que pues, me podía tirar allí. El bote está ahí. Después de usted. El bote está ahí, ¿dónde ahí? Ah, ok, ya. Okay. Vamos al bote, bote. Bote, bote. Bote, bote. Bote, bote, vámonos al bote, 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 bote. Ya me voy, carnal.
Bien. La isla con la estatua gigante de Avery está a la derecha. Gracias por la información. Me tiemblan las manos, literalmente. Sí, se lo das. ¿Es eso o solo necesito otro cigarrillo? Esas ambas cosas. No me quiero mojar de nuevo. Vamos a la estatua de Avery. Aquí, a la brújula, de la brújula, aquí. Y ni siquiera tocamos la arena, porque la arena, soy alérgico a la arena, ya me di cuenta. Parece que tiene un catalejo, pero no está mirando. Parece que nosotros lo hacemos. Ok. Ah, tenemos que subir, tío. Ok. Pues vamos a hacerlo, vamos a seguirlo. Y hay que escapar, entonces nosotros ver por el catalejo, ¿no? Hey, vamos. Sal. No, no, no. No, el honor es tuyo. Insisto, vamos. ¡Guapa! Muy bien, capitán. ¿Qué estamos mirando? Bien. Yeah. ¿Y? ¿Isla Grande en forma de calavera? ¡Isla Grande! Sin calavera. Debe ser esa. Libertalia. Libertad. Eres optimista a pesar de todo. Mira, estamos solos aquí. No está mal sentir un poco de entusiasmo por esto. Lo haré cuando ya no tengas la soga de alcanzar el cuello. Vamos. Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije bien? No, 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 no. Tus bien jamás son un bien. Generalmente son lo opuesto a bien. Chitas. ¿Ese es Rafe? ¿Quién otro si no? Ay, mierda. Ok, tenemos que matarlos, tenemos que huir. No me han dicho absolutamente nada. ¡Nathan! ¡Se están acercando! ¡Oh, mierda! A chingar. Así empezó, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡Nathan! Según yo, así empezó. Paradas. Ay, debo salir de esta playa. ¡Sam! ¡Sam, me escuchas! Tal vez más adelante. Ay, según acá maneja de... va cayendo de cojito, pero sí sale. Todo ok, vámonos hacia... yo digo que para acá. Muy bien. Primero lo primero, ir a terreno elevado. Primera regla. Terreno elevado, saber dónde estás. ¡Sam! ¡Vamos! ¡Respóndeme! Nada, no hay nada. Tenemos que encontrar una manera de ir a terreno elevado. Pistolas.
Por aquí, a la vista, qué bonita vista. Wow, un barco muerto. ¡Sam! ¿Estás ahí? Según yo puede ser por allá, ¿eh? Por aquí no creo que haya otra salida. Tal vez sí. Como que la lluvia me está impidiendo la visibilidad. Lo bueno de esto es que no hay nada que pueda perder, salvo la vida. Ah, bueno, ya, qué bueno. Hablando solo, eso es la primera señal de locura. Ah, Dios. Bien, estoy bien. Oh, mierda. Solo sigue. Solo sigue avanzando. Okay, esto está... Wow, wow, wow. A la mierda con este lugar. Esto está medio extraño, ¿eh? ¡Ah, maldición! ¡Ah! Ya me voy a quedar a dormir aquí. Sí, una pequeña pestañita. Voy a aventar una pestañita. Y ahora sí. Buen día, solecito. Buen día, solecito. Recuperando fuerzas. Ya recuperando energías. Ya listos para la acción. Ya se oyen gaviotitas. Ok, continuamos. Ese. Y... Sic Parvis Magna. Sam. Vamos. ¿Dónde estás? Mierda. Ok. Debo llegar a esa. Bueno, ya mínimo recuperamos la visión, la visibilidad. Ya está bonito. Hay que ir hasta el otro lado. Voy hacia ti. Entonces... Ya puedo saltar. Ya, te digo, una buena dormidita, papá. Una buena dormidita ayuda. Ah, cabrón. Ok, creo que sí, voy bien. De aquí, pues, salto para acá. Yo creo que voy para acá, Estoy acercando de aquí.
ya creo que sí es para acá arriba. Pero veo una subida. Okay. Vamos bien. Uy, me le está poniendo ruda. Nos están buscando. Igual y piensa que ya estamos muertos. Eso debería matar. Run, bitch. ¿Eh? Eso. No esperaba. Vamos a la cola. Wow. La ahí hay algo. Ahí hay algo, voy por eso. Ahora hacia dónde. Voy por ese algo que vi. ¡Hola, hola! ¿Hay alguien en casa? Soy Güero. Vengo pues a visitar a los amigos, a los amigochos. Jajuy, jajuy. Jajuy, ruy, juy. Eso no es alentador. No quarter. Pues ya que es un ladronzuelo. Me podría tirar. Pero podría gritar que me dejes beber de tu sangre. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Cielos! No sabía si era por aquí, pero. Pues uno le va intentando, ¿no? Uno va intentando, así como. Hola. Mira, hola. Va intentando encontrar su camino para llegar al bien, y hacer el bien, y todo bien, y hasta acá, y hasta acá, y de que ya salimos. Este, para hacer todos estos niveles y todo, ¿cuánto se tardan, güey? Chingo de tiempo, güey. Y seguro no hay nada, excepto si tengo que tener que preparar. ¡Ay! Hay un hermano colgado. ¡Hola, hermano! ¿Intentabas trepar hasta ahí? Perdón, voy a pasar. ¿Con esas botas? Para andar de chistosín. ¿Me lo robo? Ok. Creo que no necesitas esto. Recogiste pistón. Encuentra superficie para insertar el pistón. Sí, eso funciona. Okay.
espera si llego? Ah, se puede saltar y poner esa madre. Ok, bueno. Ah, bien. Ok. Aquí viene lo chido. Uy. Listo. Bueno, ya tenemos el pistoncín. Espera, ¡Oye, Alesh! ¡Qué bonita vista, ahora, Alesh! Y saltamos. ¡Ay! No, aquí no hay el gallo. Acá, superficie de pistón. ¡Oh, mierda! ¿Y a quién chingada le están disparando? Vi algo, creo. Un movimiento por los árboles. La jungla es muy tupida. Todo se mueve. No veo nada. Bien, todos. Falsa alarma. Estén alerta. Okay, no tenemos armas absolutamente. Ni una sola. ¡Ah, cabrón! Bueno, ya me deshice de algunos cuantos. Pues sí, tuve un pequeño error de movimientos y de controladores de botón. Pero aquí hay dos. Y otro compi. Y ese culito. Ok. Vaya. Ok, ¿ahora dónde tengo que ir? Yo sigo trepando. Ya no veo enemigos. ¿A dónde será? Aquí hay enemigos. Eso quiere decir que si hay enemigos para allá, para allá, ¿no? Sí. Yes, basically. Is basically. Basically, tenemos que ir para este lado. Había forma. Ah, pero ya están muertos todos estos, ¿no? Chido. Ah, bueno, desde aquí, chido. Pensé que iban a poner desde más atrás, güey, otro.
puedo aventar. Una granada, todos esos que están ahí. Ya se murieron dos. Y ni supieron cómo. Ni supieron cómo. Okay. Me quedan cuatro enemigos nada más. Y sí está complicado. Ay, ay, Canelo. Ay, Canelo Álvarez. Ok, podría. Está complicado. Está con piqui, 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 piqui. Sí, está bien con piqui, 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 piqui. Hay un hombre muerto por aquí. No estamos solos. No estamos solos. Todos los recovecos. Ok, me faltan tres. Esta compañera se fue para allá. Resulta que todos son bien pinches atléticos aquí, ¿no? Hermano, ah, ven para acá. Voy a saber regresar, es cierto. Aquí. Aquí tus últimas palabras. Ya valieron camote. Quería hacerlo pues sin disparar. Falta marcar a uno. Y aquí no hay nadie. Uy. Ole, Juan. Thank you.
¿Qué crees? Hola. Si hay un francotirador. Revisa el área. Seguiré buscando aquí. Enterado. Chale. Nada por aquí. Vamos. Jesus of Christ. Nada. Ni rastros de él. ¿Algo? Nada. Yo iré a ver por aquí. Tú ve por allá. De acuerdo. No, güey. Se me pusieron rudos los catorrazos, ¿eh? Se pusieron rudos los catorrazos. Pero bueno. Ya. Creo que hemos terminado con todos. No, si se pusieron pesaditos. Se pusieron pesaditos, señores. Pero bueno. Antes de continuar con esto, hasta aquí se va a terminar el gameplay del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Werever Güero. Ya saben que en la descripción del video va a estar, bueno, van a estar mis redes sociales. Y pues bueno, pueden dejar por favor su like, su comentario. Y si les gustó todo esto, pues también la suscripción sería algo bastante, bastante padrioris, ¿no? Que ustedes podrían dejarme para saber que les está gustando esto, para saber que son unas cosas bellas ustedes, unas cosas hermosas, unas cosas pues que uno dice, oh what the fuck, oh what the hey, oh what the yay, ¿no? Entonces bueno, eso es todo, nos vemos en el siguiente gameplay para seguir pues viendo qué vamos a hacer con esto y hacia dónde vamos a ir, que ya vi que es para acá, así que señores, con este salto me despido.